Bueno, nos vamos ahora directamente a Río de Janeiro. Allí se encuentra Daniel Burone Rizzo para relatarnos lo que ha sido una fiesta para todos los argentinos y también con un fuerte peso en la zona norte. Dani, en tu última salida desde Río de Janeiro, bueno, súper contentos de estos resultados que muchos de ellos los has vaticinado. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, por supuesto, muy contentos. Y obviamente estabas en la última salida porque ya el día domingo, la madrugada, el lunes estaremos llegando a la Argentina. Se vivió una fiesta. Nosotros lo habíamos anticipado que podía ser una de las sorpresas y, bueno, felizmente ocurrió la sorpresa, aunque para muchos superó las expectativas. ¿Por qué? Porque se hacían podio los Leones, ya realmente era un logro. No solamente hicieron podio, sino que se trajeron el oro, el tercer oro para la Argentina. Y como vos bien decías, es un tercer oro que tiene que ver muchísimo con la región metropolitana norte. Porque claro, el primero lo consiguió Pareto, el segundo lo consiguió Santiago Lange y ahora el tercero lo consigue este equipo, que realmente es una camada de jugadores fantástico, espectacular. Te cuento, Barbie, que este equipo ya venía ganando muchas cosas, pero le faltaba el broche. Uh-huh. Este equipo que tiene una base de jugadores que allá en el 2005 fueron campeones mundiales juveniles en Holanda, que posteriormente en el 2009 consiguieron tercer puesto en el Champions Trophy y que también terminaron terceros en el último mundial. Y el año pasado, en Toronto, los Juegos Panamericanos terminaron primeros con la medalla de oro. ¿Qué le faltaba? Y bueno, le faltaba algo olímpico que no había podido aspirar el hockey caballeros. Claro. Con los Leones lo consiguieron. Ya habían tenido la posibilidad de asegurarse la medalla de plata después del resonante y excelente triunfo frente a Alemania, 5-2. Y restaba ver qué iba a pasar con Bélgica. Bueno, un partido que se ganó trabajado, por supuesto, porque Bélgica es un excelente equipo que en algún momento nos dio algún sobresalto. Pero bueno, finalmente se terminó ganando 4-2. Y estos Leones, esta camada, junto con su entrenador, Carlos Retegui, han escrito una página fantástica, la más importante en la historia del hockey. Sí, realmente. Además, bueno, de a poquito, como contabas, ibas relatando cómo fue todo este proceso hasta ganar el oro. Y de repente un ruido terrible, dándole a la Argentina esta tercera medalla de oro. Situación que no ocurría también desde el año 1948. Es un buen dato, te lo iba a decir, pero bueno, te adelantaste, veo que estás muy bien informada. En 1948 fue justamente los Juegos de Londres cuando la Argentina logró tres medallas de oro. Se vuelve a repetir, te cuento que ya también está, aparte de la medalla de plata del potro, hay un diploma olímpico en hipismo. Bueno, esto es interesante. Ajá. Y nos queda algo, para mañana seguramente por la noche todos van a estar atentos porque a partir de las 20:55 Brian Toledo estará tirando su jabalina. Ya está en la final, no es poca cosa con sus 23 años, una final olímpica y bueno, intentará quizás llegar al podio. Pero lo vamos a dejar para después porque esto va a ser recién mañana. Dale. Lo concreto y real es lo que hicieron los Leones, realmente sublime, han dado un salto de calidad. Esta camada de jugadores espectaculares que va a pasar mucho tiempo para que vuelvan a aparecer. Ojalá que sigan jugando, algunos de ellos quizás se vayan a Europa después de estos Juegos Olímpicos. Pero bueno, lo que decíamos, ¿no? La satisfacción de haber entrado en una final olímpica, de haber traído la medalla para la Argentina. Y si querés podemos empezar a compartir la palabra de los verdaderos protagonistas, los jugadores después del partido, a ver qué es lo que decían. Dale, Dani, lo compartimos. Lograrlo con mi hermano es algo que, o sea, lo que uno siempre sueña es jugar en un juego olímpico, después salir campeón. Y encima que me tengo que compartirlo con mi hermano y con compañeros del club, mucho más lindo. ¿Vos sabés que hoy en el Club San Fernando, por pantalla gigante, se veía la final? Invitaron a todos los colegios de San Fernando. Sí, sabíamos. Nos pone muy contento que el club nos acompañe. Un mensaje para la gente de San Fernando. Bueno, mandarle un abrazo grande. Yo salgo de ahí, le agradezco a todos mis entrenadores, a toda la gente que me apoyó y a toda la gente que nos va a ver todos los domingos. ¿Qué se siente tener el oro en el pecho? Es una felicidad absoluta porque, como te digo, cada uno de los chicos, en cada entrenamiento, en cada partido, no solo los que están acá, sino los que quedan afuera, dimos todo para llegar a esto y la verdad que se nos dé es una alegría inmensa. ¿Un mensaje para la gente de San Fernando? Para toda la gente de San Fernando que nos está bancando, que nos mandó mensaje y que nos vio. Muchas gracias a todos y nos llevamos la de oro para casa. Antes de que arrancara el torneo hubo una reunión de grupo entre nosotros y si bien para afuera nunca lo trasladamos, para adentro nos planteamos el objetivo de jugar 8 partidos y jugar 8 partidos significaba o pelear por una medalla de bronce o pelear por una medalla de oro. Creo que el equipo asimiló muy bien eso, fue partido a partido y el más importante que era la semifinal lo supo jugar, lo supo manejar
Y bueno, una vez que estás acá podía pasar cualquier cosa en la final, pero gracias a Dios salió favorable a nosotros. Haber terminado el partido jugando junto con Isidoro, ¿es un plus aparte? Sí, no sé. Más perfecto que esto no puede ser. Es un día, no te digo soñé porque te miento, porque ni siquiera lo soñé así. Así que te imaginarás todo lo que siento, que todavía no entiendo ni dónde estoy parado. Recorrimos todos los estadios en el único donde realmente es local Argentina, es en hockey. Muchísima gente vino. Me alegro. Ayer amigos míos se tomaron el avión y me decían que era un viaje egresado lleno de argentinos. Generar esto con el hockey es algo que impensado y hay que disfrutarlo y hay que aprovecharlo para el bien del deporte. Es muy difícil encontrar una buena convivencia siendo tantas personas y este equipo lo tiene muy bien. No sé si nos ven cuando jugamos ese jueguito con la pelota de fútbol, una ronda, le llamamos el que no caiga. Hay muy buena onda y eso es una de las cosas más lindas que tiene el equipo. Todos quieren jugar a eso, nos divertimos, nos chuceamos, nos peleamos ahí, pero después cuando vamos a la cancha somos todo uno. Y la verdad que haber perdido a Matías Rey, a Matías Paredes para este partido es clave. Y nada, los chicos que entraron lo suplieron bien, entraron a correr, entraron a hacer su trabajo. Como te digo, cada uno en el equipo tenía una función y cada uno la cumplió. Eso es lo más importante. Creo que nadie salió del libreto y mantuvimos un equipo. Jugando bien, jugando mal, pero fuimos un equipo. Juan, ¿y sabías que en tu club se juntó mucha gente con una pantalla gigante? Chicos de los colegios se fueron a verlo justamente esta final. Sí, la verdad me llegaron muchos mensajes en Twitter y Facebook que iban a pasar el partido en una pantalla gigante y la verdad que nada, está buenísimo y ojalá que esto no sea solo porque es una final olímpica, sino que la gente empiece a entender que el hockey masculino es súper exigente y que la verdad que para llegar a esta instancia fue durísimo, entrenamos muchísimo y que nada, que es un deporte muy lindo, ojalá que la gente cada vez se acerque más a verlo. Bueno, Dani, un gran trabajo. Te escuchaba preguntar recién y realmente tu voz habla de lo que has gritado esos goles. Sí, yo quería rescatar dos, hay mucho para rescatar estos testimonios, pero por ejemplo los hermanos Ibarra, ¿no? El más chico, Isidoro, que iba como primer reserva, terminó ganando la medalla olímpica junto con el hermano, con Pedro. La felicidad de Pedro, el más experimentado, el día perfecto, el día soñado, terminar jugando con el hermano. Y algo que decía Juan y Gilardi también muy interesante, faltaban dos jugadores fundamentales. Matías Rey, uno de los top five, uno de los mejores cinco defensores del mundo, que lo tenemos acá, es nuestro, es de San Fernando, que estuvo lesionado, y Matías Paredes, también otro jugadorazo. Sin embargo, se le pudo ganar a Bélgica. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo estaba tan bien, tan concentrado, tan enfocado, que el que entraba sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y acá en esto tiene mucho que ver el Chapa Retegui. Uh-huh. Es el plus que decíamos, ¿no? Es el plus ganador, es el plus de... Ellos quizás dicen, bueno, nos mete una presión o entrenamos doble, triple turno. ¿Vos querés una medalla olímpica? Me parece que este es el camino. Claro. Y lo decíamos el otro día. Carlos Retegui se convirtió en el primer entrenador en la historia del hockey argentino en conseguir medalla con las Leonas y medalla con los Leones. Y con los Leones la de oro. Si querés, podemos compartir justamente las palabras de después del partido. Dale, Dani. Estoy orgulloso por los chicos, por el hockey argentino, por el deporte. Creo que el equipo es un merecido campeón olímpico. En los últimos 20 y pico de partidos perdimos 2. Jugamos con los mejores y hoy jugamos la final de una manera muy inteligente. Y este es un premio para todo el deporte argentino. Es un orgullo que los chicos, más allá de la bandera, lucharon por sus convicciones. La unión del grupo, la generosidad, la armonía, la solidaridad. Ellos fueron siempre más, siempre fueron por más. Por la alegría, para convivir tantos días. 4 pretemporadas extensas de un trabajo interminable. Y nunca tuve una queja, nunca tuve una queja. Lo único que recibí de los jugadores, recibimos con el cuerpo técnico, es la entrega. Lo hicimos con los jugadores, el planteo. Habíamos visto que ellos bloquean con 2 cuadrados, que se mueve lateralmente, que había que meter la pelota en el cuadrado y había que tener agallas para meter la pelota en el cuadrado y después buscar una zona intermedia antes de llegar a la zona profunda, que nosotros llamamos zona 3, y lo hicieron a la perfección. Y después, con el sistema defensivo, sabíamos que el juego olímpico, la final, puntualmente, había que defender. Y el equipo se multiplicó, jugó con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, y el equipo la rompió toda. Y,
es un premio para ellos, es un premio para los jugadores. En la semifinal, yo pude registrar un momento cuando fuiste a consolar a un jugador alemán y bien le ganaste la semifinal. Y ahora se dio que un alemán sacó la foto. Sacó la foto del equipo campeón. No, pero un alemán sacó la foto del equipo campeón. El mismo. Un momento muy fuerte. El mismo jugador. No será el mismo, pero. Moritz Fulte, ¿qué representa eso, digamos? Ustedes eliminan al bicampeón y la buena onda que hay, saca una foto. Es el olimpismo, esto es el olimpismo. Esto es. Esto nosotros sabíamos que podíamos ganar o perder. Y si la pelota pegaba en el palo y iba para adentro, no iba a cambiar la convicción de plantel. Y que Fulte haya sacado la foto de campeón olímpico. Marca lo que es la deportividad, el espíritu olímpico, la grandeza. Él fue campeón olímpico en Londres, el capitán campeón olímpico en Londres. ¿Cómo tomaste el saludo con Pareto? Ayer vino a la charla técnica, me la traje a la charla técnica para que nos contagie un poquito del oro. Y es de San Fernando, de mi club. Bueno, siempre fueron por más, nunca tuve una queja, algunas de las frases que rescato, ¿no? Del Chapa Retegui, como bien decías, que ha hecho historia, tanto con las Leonas como con los Leones, Dani, un gran trabajo. Y vos, ¿cómo lo viste? O sea, me imagino que desbordado, ¿no? Sí, nosotros veníamos diciendo, inclusive cuando estábamos allá, previo al viaje, los Leones pueden dar la sorpresa si se meten de cuartos de final, pasan a semifinal, agárrense porque hasta la final no paran. Uh-huh. Es lo que terminó ocurriendo. No hubo un punto flojo, hubo una hiperconcentración, hubo un equipo en la cancha que demostró jerarquía y superioridad. Yo personalmente lo vi en el partido con Alemania, ese partido que se le gana 5-2. Ver a los alemanes ya faltando 15 minutos prácticamente perdidos, derrotados, desanimados. Es muy difícil ver a un equipo alemán en esa situación. Uh-huh. Eso lo puede generar este equipo. Porque normalmente los alemanes no se dan por vencido nunca. Lo hemos visto en otros deportes. Bueno, aquí ocurrió todo lo contrario. Y después me lo decían los jugadores fuera de la cancha. Los veíamos derrotados. Eso es lo que tiene nuestro equipo. El hambre de gloria, el hambre de gol, el hambre del oro que finalmente llegó. Y atención a eso último que decía Retegui, ¿no? Haberla convocado a Pareto para la charla técnica, lo que significa dentro del olimpismo, lo que significa uh-huh. dentro de los atletas de alto rendimiento, el respeto que se tiene mutuamente, que todo un plantel escucha a quien había conseguido la primera medalla de oro, que es Paulita Pareto, y obviamente claro. Paulita no podía faltar después de haber visto el saludo que tuvo con el Chapa seguramente por televisión cuando se obtuvo el oro. Así que felicitaciones por él, felicitaciones por el equipo. Y te digo que también aquí está en Río de Janeiro, el presidente de Club San Fernando, Lucas Boya, que para él también es una gran alegría porque le toca en su mandato de presidente, estar viviendo quizás el momento histórico más glorioso claro. en la historia del Club San Fernando. ¿Por qué? Porque Paula Pareto se formó en el Club San Fernando hasta el 2005, que fue campeona panamericana, o sea, hizo toda la formación y obtuvo el primer oro. Uh-huh. Y el tercer oro lo obtienen 5 jugadores del Club San Fernando, así que me imagino nada el orgullo. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Sí. Nosotros lo entrevistamos, estuvimos con él y esto decía el presidente Lucas Boya. Dale. La verdad, para los socios es un honor, un orgullo tener la posibilidad de que 5 deportistas y un entrenador tan importante traigan al club una medalla de oro. Y bueno, la verdad que la estuvimos esperando mucho tiempo, sé que se preparó muchísimo. 4 años de esfuerzo, de sacrificio. El Chapa tiene una fortaleza mental que está reflejada en esta medalla, en estos juegos. Y la verdad que es un honor y un orgullo para todos los socios. En comisión con algunos de los chicos nos acordábamos de aquel Mundial 90 que nos hicieron vivir en el comedor deportivo, es Argentina-Brasil. Y dijimos, ¿por qué no revivir esto con el hockey? Encima son chicos que son del club y bueno, volvimos a vivir ese momento. Pusimos una pantalla gigante, un montón de chicos vinieron, invitamos al colegio de la zona y hubo una convocatoria enorme y obviamente la transmisión en directo de algunos medios le suma al club y al socio. ¿Se puede confirmar que vas a recibir también a través del club a Paulita Pareto para que los vecinos la puedan homenajear? Sí, Paula es hoy es la abanderada del cierre, así que tendremos que esperar una semanita más. Estamos acá apoyando obviamente a los deportes, hoy apoyando a Pablo de Torres y esperando a Paula para la semana que viene, que los vecinos y los socios puedan recibirla como se merece, que es una medalla dorada importantísima. Bueno, lo escuchábamos allí a Lucas Boya y me hace reflexionar todo esto, ¿no? Lo que son los clubes para los barrios, para los jóvenes, para realmente desarrollar. Y lo que decía también uno de los chicos, la importancia de que estos resultados le hagan bien al deporte argentino, ¿no, Dani?
Exactamente, eso lo decía también el Chapo. Ojalá que esto sirva, como ha ocurrido en otras disciplinas deportivas, cuando ha habido un gran salto de calidad o un triunfo contundente, como ha ocurrido años atrás con las Leonas, como ha ocurrido con el básquet, por nombrarlo a Ginóbili, por ejemplo, y Lucha Aymar, que se han acercado a través de esos resultados deportivos muchísima gente a practicar. Ojalá que en el caso del hockey masculino, que es minoritario si uno lo compara con el femenino, claro, se acerquen a jugar también, porque esto es un logro para tener en cuenta. No se consigue fácilmente una medalla de oro, ¿eh? Es muy difícil, es mucho trabajo y realmente tiene que haber mucha calidad en el trabajo, no solamente en los deportistas, sino también en la conducción. Obviamente sí, seguramente se va a tratar de llevarla. Paula Pareto siempre vuelve al Club San Fernando y va a visitar a sus entrenadores, a los que hoy por hoy también están, como el caso de Leonardo Siciliani, que fue uno de los entrenadores, y también Ricardo Oliveri Rey, la van a estar esperando. Así que Paulita Pareto va a estar, pero va a demorar unos días. ¿Por qué? Porque va a estar en el cierre de la delegación argentina portando la bandera. Te cuento que para el final, hoy hubo canotaje, hoy hubo tres regatas importantes. Uh-huh. Lamentablemente, tanto Rubén Rézola en el K1-200 como el K4-500 de las chicas y el K4-1000 de los chicos no pudieron acceder a la final A. El K4 de los chicos es el que estuvo más cerca. Mañana estas tres tripulaciones estarán repitiendo, pero estarán disputando la final B. Y bueno, estaremos nosotros haciendo fuerza porque hay muchos deportistas dentro del kayak, dentro del canotaje, que son de la región metropolitana norte. Y ya para estar cerrando los juegos, mañana anoche, quizás una de las últimas esperanzas argentinas, va a estar de la mano de Brian Toledo, el lanzador de jabalina, que ha clasificado para una final con 23 años, nada más y nada menos, y estará alrededor de las 20:50 en el Estadio Olímpico, intentando traer una nueva medalla, así que estaremos ahí apoyándolo.